Laura Jiménez Abud es la joven tuxtleca ganadora del Premio de Dramaturgia 2017, Luis Alaminos Guerrero. Su calidad literaria asombró a las y los jueces de esta primera convocatoria, que se realizó dentro del segundo festival Luis Alaminos. La obra seleccionada, que es la de Un vodka para Janis Joplin, de Laura Jiménez Abud, pues realmente nos atrapó, porque creo que en una obra te tiene que enganchar desde el principio. A mí en lo personal te tiene que enganchar desde el principio, tiene que mantener esa atención, ese ritmo, y ella lo mantuvo con un lenguaje fresco, un lenguaje directo, pero también un lenguaje que jugaba con el sentido del humor, que también para nosotros es muy importante. Jiménez Abud es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Chiapas, y su interés por la dramaturgia inició desde pequeña gracias a sus abuelos. Desde entonces comenzó a escribir, pero fue hasta ahora con Un vodka para Janis Joplin, donde da a conocer una de sus obras de manera pública. Sobre una mujer transexual que dice ser una reencarnación de Janis Joplin, ¿no? La obra es sobre una mezcla entre cultura pop y teatro regional, en la que exploro escenarios cotidianos, y cotidianos me refiero a un botanero, ¿no? La propuesta es para un botanero, una especie de teatro cabaret, pero llevado al teatro de bar. En donde vamos a ver cómo influye ella para los otros participantes de la escena. Tres personajes, una pieza cómica. Un vodka para Janis Joplin significa un reto profesional para Laura, quien después de este premio otorgado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, se ha propuesto montar sus obras en teatro. Chiapas tiene una tradición muy, muy, muy rica en propuestas teatrales. Luis Alaminos, Carlos Olmos, por mencionar algunos. Y pues ahora de lo que se trata es de fortalecer estos espacios independientes que han estado surgiendo, ¿no? Satellar Teatro, la Galería Disney, la misma Puerta Abierta, ¿no? Estos espacios independientes hay que fortalecerlos, apostar por ellos, ir a ver teatro. Además del reconocimiento entre el sector cultural, Jiménez Abud se hizo acreedora a un estímulo económico para continuar con su labor literaria. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.